Hola, molt bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. I Toni, deixa'm dir primer que sempre em dius que vaig en espais únics a gravar les entrevistes i avui justament aquí al Pla de la Seu, que no s'acaba de veure a la catedral, i crec que és dels espais més preciosos que podem tenir aquí a Tarragona. Per altra banda, estic superben acompanyada del Jesús Blanco, que no és tarragoní però pràcticament com si ho fos, no? Jo bueno, crec que sí que ho sé, eh? O sea, nací en Badajoz, pero al mes i medio estava aquí. O sea que, no sé. Ja ho veieu. El català, però català, el català. Ja ho veieu. Jesús Blanco, que és bailaor flamenco i des d'enguany també és el director artístic del festival Sona Flamenc, el festival de flamenc d'aquí de Tarragona, que enguany arriba a la sisena edició. Com encares aquest projecte? Bueno, pues, pues lo encaro con muchísima ilusión, muy agradecido, muy agradecido al alcalde porque haya querido confiar en mí y por confiar en mí y por confiar además en, 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 en mí como artista eh, para gestionar esta para dirigir esta, esta este festival no este año entonces es una visión diferente no el, el poder tener esta oportunidad y muy agradecido me siento muy bien Sexta edición del Zona Flamenco, ¿no? que intenta un poco poner Tarragona en el mapa del flamenco, si no me equivoco. Va a ser en octubre y es la primera vez que se incorpora la figura del director artístico. ¿Qué crees que esta figura, que en este caso eras tú, pero podría ser otra persona, ¿qué le suma al festival? Bueno, yo creo que le suma esa visión artística que normalmente por pues, los técnicos no tienen y, y, que, y que además, eh, poniendo en valor, eh, que también pues, soy fundador y director del tabla flamenco La Herrería aquí eh, es un poco el equilibrio entre, es, eh, entre lo que sé de arte y lo que sé de gestión ¿no? y dirección. Entonces creo que, pues, que es una apuesta... Yo, yo creo que es lo mejor que se podía haber hecho. Faltaba, de hecho es algo que ya nos demandaban, ¿no? O sea, falta una visión más artística. No sé si nos pensamos a veces que en Tarragona no hay flamenco, ¿no? Eh, separar Tarragona del flamenco es un error. Un error gravísimo, gravísimo, porque además principalmente lo que se está eh, haciendo y lo que pretendo como director artístico es unir precisamente eso, que Tarragona desde el siglo XVII, además, eh, hay flamencos. El flamenco está muy ya instaurado, está muy muy arraigado ya a nuestra tierra y, y es algo que suma, suma a nuestra cultura, eh, a, a la gente que viene de, a los viajeros que vienen de otros lugares a conocer nuestra ciudad y es otro atractivo, ¿no? Un atractivo más que tenemos eh, y que tenemos que potenciar. Eh, entonces, pues bueno, para eso estamos, para hacer crecer el festival y que salga eh, Tarragona en el mapa flamenco. Aún queda un poquito, pero no sé si has empezado a trabajar en qué tipo de propuestas, ¿no? No sé, eh, algún tipo de espectáculo, si se ha... ¿Apostará por artistas de, del territorio o se, se llevará los espectáculos a sitios patrimoniales, por ejemplo? Sí, sí, va a haber, es un poco todo lo que estás diciendo, no sé quién te ha chivado cositas, pero sí, sí, efectivamente, vamos a tener actuaciones en, en sitios, eh, en calles emblemáticas de aquí, donde normalmente no se han hecho eventos, eh, espectáculos, y eh, vuelven a repetir porque se me ha ido. ¿Qué, qué has dicho? A ver... Pues mira, a ver qué me acuerdo yo también, ¿no? Te comentaba Ajá, lo de los sitios emblemáticos. Ah, mira, ¿y ah, si sí, se va a pero, apostar pero, por exacto, artistas gente del, de, aquí, de, de gente de aquí. de aquí? También, efectivamente. Vamos a potenciar eh, a esos artistas que son totalmente emergentes y profesionales, que ya toca que, que, que salgan a la luz y vamos a tener a, a un par o tres mínimo. Eh, y luego, de verdad, que también vamos a tener a, si todo va bien... A figuras. Figuras del, del flamenco. Y bueno, pues un poco la colaboración. Un poco el equilibrio entre todo, también equilibrio entre intentar entre hombres y mujeres. Que sea todo un equilibrio eh, y que sea una todo. Que no sea nada por separado, como te has dicho, sino que unamos Tarragona, este lugar tan bonito, ¿no? esta ciudad tan preciosa. Y que, y que, que el flamenco. tarragoní eh, está, está con la ciudad total. El flamenco tarragoní entiendo para la gente de Tarragona, pero como comentabas antes también como atractivo cultural, ¿no? Para esos visitantes y turistas que cada vez nos visitan más. Claro, además una, la propuesta de que haya, de que se haya cambiado la fecha a octubre y que se fije en octubre, principalmente también es una ayuda a que eh, se estire toda esa temporada, que para que el, el, para que el, el viajero eh, tenga eh, la propuesta y una oferta para venir. O sea, se alarguen todo el año, ¿no? Tarragona. Entonces todavía tendremos buen tiempo y podremos disfrutar de, de, un, de un bonito festival. Un paso más, ¿no? Para todo el tema de la desestacionalización. Sería un poco la, la aportación del flamenco en eso. Y te iba a preguntar también, porque claro, pensamos en el flamenco, yo estoy ahora aquí contigo, mm. que eres un bailador, ¿no? Todos tenemos en la cabeza, ¿no? El zapateado, todas esas cosas. Bueno, perdón si lo estoy diciendo sí, sí, mal. Sí, muy bien. Pero una parte muy importante del flamenco también es la música. No sé cómo se va a afrontar, si va a haber pues algún tipo de concierto que solo sea musical, sin baile. Va a haber de todo. O sea, vamos a encarar lo, todas las, las áreas que tiene el flamenco, tanto su cante, toque y baile, eh, pero también van a haber algunos conciertos y van a haber, o sea, varias propuestas. O sea, es un equilibrio también entre todo eso. No sé de, claro, de, falta mucho, estáis trabajando en ello, no sé si tenéis un objetivo de pues, tantas propuestas creemos que incluya el festival. Bueno, mmm, la verdad que en eso estamos mmm, todavía valorando, o sea, estamos cerrando los, los que son los, los principales ahora mismo, pero todavía quedan muchas reuniones por, por, porque además, como mi principal objetivo es unir tanto a la ciudad como al flamenco, en sus áreas, de sus escuelas, de sus asociaciones, tengo que reunirme con todos ellos, porque eh, al final es organizar algo que tampoco estaba muy organizado. Entonces es un festival joven donde lo que queremos es que en esta sexta edición haya un cambio, un cambio y un crecimiento, sobre todo. Es importante. Un cambio, un crecimiento para consolidar lo que viene siendo el festival sí. y para darlo a conocer entre la gente exacto, de la ciudad. Exacto, de la gente de la ciudad y la gente de fuera de la ciudad, porque al final, por ejemplo, yo ya te puedo dar una información en la cual sabemos, si todo va bien, que desde Ámsterdam, pues van a venir personas a ver el festival, ¿no? ¿Por qué? pues bueno, me conocen, eh, ven cómo trabajo y eh, están deseosos de, de conocer la ciudad y vivir el flamenco y cómo se vive la cultura en, en nuestra ciudad. Doncs ja ho veieu aquí, el Jesús Blanco, que serà el director artístic d'aquesta sisena edició del festival Son of Leven, i esperem que per moltes més, no aquesta figura de director artístic, que lo que decíamos siempre aporta pues, este punto de vista nuevo, lo que comentabas, una organización, ¿no? Y, y, que esperemos que vaya todo genial. Lo esperemos, vamos, claro que sí, animamos, animamos bueno, animo desde aquí eh, a que venga pues Todo, toda la ciudadanía, que, que vaya a conocer el flamenco quien no lo conozca, estamos hablando de un arte patrimonio de la humanidad como nuestra ciudad y es algo que, que tenemos que disfrutar ¿no? y, y verlo como algo eh, nuestro. que nuestro. estas palabras del bailaor y director artístico del Zona al Jesús Blanco, Tanquem la furgo de hoy". Ha sido un placer, gracias, un placer Cristina, muchísimas gracias, gracias y nosotros nos veremos... ben aviat a la propera furgó. Adeu! Adeu. Adeu.